tenemos que ver con las historias de las instituciones y con el análisis de las prácticas profesionales de lo que se necesita en la actualidad. Eso nunca va por fuera del contexto social, político y académico donde se produce. Pero aquella práctica profesional, si hablamos de docencia, es donde el conocimiento tiene un destino. Y ese destino tiene que ver con la formación de niños, de jóvenes, de adultos, ¿no? Entonces, entre la tradición institucional y la apuesta hacia futuro, hay que mediar qué cosas son las posibles hacer para hacer un trabajo de permanente transformación. Y la relevancia está como esto, como sujetos pensantes que somos, y poder ir mejorándolos. Mucho tiempo la universidad no se pensó a sí misma, porque se pensaba como un punto de llegada, o sea, todos llegaban a este escenario. Y la universidad en rigor es un punto de partida de muchísimas cosas, de la vida de los estudiantes, de la vida de nosotros como profesionales, de la producción de conocimiento. Entonces, quien no investigue, piense y no piense sus prácticas, está condenado al fracaso.